Hello, hello, everybody. Good evening. Good evening. Hello. Hello. Good evening. Good evening. How are you doing today? Excellent. Nice. Excellent. Thank you. Nice, hey. Nice. Perfect, perfect. That's good to know. Welcome, welcome, everybody. For today's video conference, I really appreciate the effort you do to be here. And guess what? Final class today. Yay! Are you happy for that? Or not? Yes, happy. Yeah, happy. Perfect. That's good. Because we are about to, well, today we finish. And you know, next week is vacation. So you can rest, you know, you can have some free time, hopefully, from your work. So that's good. All right. So thank you so much. And perfect. And thank you. And I appreciate for joining this video conference since the very start of today. Let me see. Let me get started. As you know, as always, we begin by checking on attendance. And that is some of the first things we do. So let me get on my document. And I can start checking an attendance. Remember, when you listen to your name, you make a verbal confirmation that you are part of today's class. Let me get started on this one. Miss Claudia Rebecca? I'm here. Thank you. Thank you so much. Dalila del Carmen? Dalila del Carmen. All right, probably not available yet. Let me see. Daniela Alejandra. Present. Thank you. Thank you. Thank you. I appreciate that. David Benjamin. David Benjamin. Not present at this moment. Karen Sofia. Karen Sofia. And I continue. Catherine Iracema. Present. Thank you so much. Miss Amalia Martinez. Present, teacher. Excellent, thank you. Miss Maria Imelda. Present, teacher. Great, thank you so much. Maria Lucila. Present. Thank you. Nancy Consuelo. Present. Thank you. Natalie Patricia. Present. Thank you. Pablo Reyes. Pablo Reyes. All right, I continue. Let me see, Rafael. Present, teacher, y solicito unos 5 minutos para mantener la cámara apagada porque no he llegado a casa. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you for the effort. Perfect. Let me see, Reina Esperanza. Present. Much. Reinaldo Sarabia. Present, teacher. Perfect. Reina de Los Ángeles. Present. Great, great. I continue. Rodrigo Alfonso. I guess not present. Miss Rosa Melanie. Rosa Melanie, not present. Roxana Patricia. Present, teacher. Thank you. Sandra Janet. Present. Thank you so much. Sandra Noemi. Present. Thank you. Sara Maria. Present. Thank you so much. I appreciate your confirmation. Tania Pamela. Present, teacher. Thank you. Vanessa Elizabeth. Present. Great. Thank you. Victor Samuel. I'm here, teacher. Much. Thank you. Wendy Susana. Present. Excellent. Thank you. And finally, Rosibel. Present. Thank you. Thank you, everybody, for your confirmation. Let's get into business at this time, all right? Let's see. For today, as you know, we
head to session number 16. That's the final session of this course. So as I mentioned previously, I want to thank you for your showing your commitment, you know, for being very responsible with the video conference, with being punctual for the these sessions, and also for, you know, for listening to me when I was asking you to complete on the platform, and then you were working on that one. Thank you so much. I, you know, it was like every class I was telling you, but it was for your own sake, you know, for it was good for you. That's why I was trying to remind you as often as possible, right? So you can, you could progress, and at the end that will benefit you. That's, that was the idea. So thank you so much. Muchas gracias a todos. Vamos a la última sesión. Les agradezco por su puntualidad. Les agradezco igual por ser unas personas muy comprometidas con ustedes mismos principalmente, ¿verdad? Porque el aprendizaje lo ganamos nosotros. O sea, usted está aprendiendo, entonces el compromiso es con usted mismo. Y segundo, también con el compromiso adquirido de cumplir con todo lo que el curso requiere. Así que felicidades y les animo siempre a echarle ganas, ¿verdad? Que terminamos el principiante 2. Ya vamos al 3 y así vamos a ir progresando, y les animo a siempre estar activos en clase, porque al final la participación y la práctica va a hacer que su progreso pues sea más efectivo y sea más rápido, ¿verdad? Si usted no participa, si usted no trabaja en la plataforma, puede aprender, pero tal vez va a ser muy lento. Entonces, echémosle ganas y hagamos el esfuerzo, ya que estamos acá, pero yo sé que todos ustedes son nice people. So, I feel really happy for that. Now, let's get into business. Let's start on this session. Let me see. What were we talking about yesterday? Let's have some review about this. What do you remember about yesterday's session? Ability. Thank you, Ms. Rina. That's correct. We were talking about abilities. Thank you so much. We were practicing how to express things, right? Your abilities, some things that probably we cannot do, right? And we also practice how to ask, in this case, for abilities as well. Let me see. Let me ask on some people. So we practice on this one. Let me see. Miss Maria Imelda, tell me something that you can do, right? Dígame alguna habilidad, algo que usted pueda realizar. Manualidades, lo podría decir, sería... Do handcraft. Ah, perfect. Flowers, thank you so much. Flowers, piñatas, ¿qué más? Centros de mesa, cosas así. For decoration for events. Perfect. That's cute. That's nice. Are you a wedding planner? But decorator, right? Decorator. Okay. Oh, decorator. That's fine. But that's perfect. Right. Thank you so much. Let's go for the negative at this moment. Think about something that you cannot do. And I will ask on some people. Let me see. I will ask on Tania Pamela. All right. Tania Pamela, tell me something. Here, or tell us, right? Tell us something that you can't do. Cuéntenos de algo que usted no puede hacer. Okay. I cannot sing, el verbo cantar. Sing. Okay. That's fine. Let's go for one more affirmative. Sandra Noemi Hernandez, tell us something that you can do, right? Tell us one ability you have. Una habilidad. Puede hacer. Algo que usted pueda realizar, correcto, utilizando el can. I can dance. You can dance. Oh, perfect. What music? What music can you dance? All music. Everything. Puede bailar de todo. Merengue. Ah, nice. Perfect. Thank you. Thank you so much. And let me ask another person to participate on a negative sentence so we can practice on this. Let me see on Wendy Susana, what about you? Share with the class something that you can do, right? Something you can't do.
¿Y cómo sería I'm done, I'm not can, o cómo? En este caso, el verbo to be no lo utilizamos. Vamos a expresar nuestra idea diciendo el sujeto, que sería I, después el auxiliar en negativo, y después de eso vamos a poner la acción. Por ejemplo, digamos que yo no puedo andar en bicicleta. Entonces yo digo, I can't ride a bike. Entonces ahí lo decimos, el verbo to be no lo utilizamos en esa estructura. Ah, right. Entonces sería I can manejar un auto. I can't drive a car. I can drive a car. Okay, thank you. Thank you so much. And that's perfect. Thank you so much for your participation. Now, let's see on this one. People, I just have some information for vocabulary so we continue practicing. In this one, we have some information about talents and abilities, right? We have technical abilities or technical talents, or in this case, abilities. We have other category that is athletic, right? Vea que tenemos diferentes categorías, ya sea para habilidades o para talento, pero algo que usted puede realizar. Puede hacer algo técnico, something technical. We have something that could be athletic, ¿verdad? Algo de atletismo, tal vez relacionado al deporte. And then we have something related about music or artistic, ¿verdad? Algo por el lado de la música, un tanto artístico, y otros tipos de habilidades, ¿verdad? Que puedan ser, que no caen en esta categoría. Let's do something. I will show you one verb and a complement, and let's work together to classify that into the correct category. For example, take a look at this one. The first one, bake cookies. In what category can we locate this one? Is that technical, athletic, musical, or artistic? Others. What? Other. Artistic. Other. Other. All right, let's see. Yeah, that's fine. It goes with others. The next one, but let's do something, all right? I read the information and you repeat after me. So we take advantage of the practice. Para sacarle provecho igualmente a la práctica, yo leo la frase que apareció en pantalla, ustedes repiten después de mí, y luego yo les pregunto en qué categoría va y usted me participa, ¿verdad? Así tratamos de interactuar la mayor cantidad de tiempo. Now, listen, dígame. Perdón, ¿qué quiere decir other? Other, quiere decir otras, ¿verdad? Como tenemos categorías, entonces es como que otras bien general, other. Que no está en ninguna de las tres. Gracias. My pleasure. Now, listen and repeat after me. Build a robot. Build a robot. Build a robot. Perfect. In that case, we go for like creating, like in assemble, right? Como ensamblando o construir un robot. Tell me, people, in what category does this go? Technical. All right. Perfect. Thank you so much. Now, next one. Listen and repeat after me. Skateboard. 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 Tell me. Where does it go? Athletic. Athletic. All right. Excellent. Thank you so much. Next one. Listen and repeat after me. Make electronic music. Make electronic music. Okay. Thank you. In what category, people? Musical or artistic. Perfect. That's correct. It goes in that category. Thank you. Next one. Listen and repeat after me. Design a website. Design a website. In what category does it go? Technical. Perfect. Tell me, people, what is the meaning of design? ¿Qué significa la palabra o el verbo design? Diseño de web. Exacto, ¿verdad? Vamos con la acción diseñar, ¿verdad? Diseñar un sitio web. That's correct. Sign. Perfect. Let's go for the next one. Tell good jokes. Tell good jokes.
Perfect. In what category does it go? Oh, what is your teacher? Bromas o chistes. Ah, okay. Uh-huh. Other. Other, right? Other. All right. You see, people have abilities for that one. Ve que ahí, aunque tal vez no es algo como que una gran habilidad, pero hay gente que abusa para contar chistes. Y a mí, yo si cuento uno, capaz ni los hago reír, aunque el chiste sea el mejor. Tal vez no se me da eso a mí, pero hay gente que es calidad para los chistes. So, you can have an ability. Podemos tener esa habilidad, la podemos categorizar, ¿verdad? En el apartado de otras, ¿verdad? La categoría otras. Let me see. I guess we have other one. Check on this one. Listen and repeat after me. Take good photos. Take good photos. All right, perfect. In what category does it go? It goes into the artistic, right? Tal vez nos movemos un poco más al lado artístico, ¿verdad? De tomar buenas fotografías. Pudiera ser, ¿verdad? Ya sea con el fin que se desee, ¿verdad? De naturaleza. Pero como hay unos que son bien pro, puede ser técnica. Ah, también. Podría ser también, exacto. Talento. Exacto. Perfect. Perfect, perfect. It's possible, right? It's possible on that one. And I guess I have the last one, right? Run a marathon. Correr una maratón. Athletic. Perfect, perfect. It goes in athletic, right? That's correct. This can go into athletic. Now, see on this one. This is just a part of, as a preparation, you know, to have some ideas. But now, from these abilities, think about what you can and you can't do, all right? De las que tenemos por el momento, tenemos 8 acciones, ¿verdad? Que representan habilidades o talentos. Trate de pensar qué puede hacer usted y qué no puede hacer de estas que está acá, all right? And I will be asking some people, right? Yo le voy a preguntar, hey, por lo menos le digo su nombre, digamos Jorge. Jorge no está, no existe nadie que se llame Jorge. Hey, Jorge, what can you do, right? Tell us, what can you do, right? Que nos diga qué puede realizar. Y de ahí la persona va a decir una afirmativa y una negativa. Con estas 8 que tenemos acá, ¿verdad? Ya le damos el vocabulario. Basta con que usted ponga el sujeto, que sería I, y de ahí pues el auxiliar para representar si usted puede o si usted no puede realizar algo. I begin with the example, right? Yo inicio con el ejemplo. For example, for me, people, I can't, right? I can't run a marathon. Not possible for me, right? Not possible. But probably, let's say, I can take good photos, right? That is something that I can do, right? I can take good photos. No profesionales, pero no me quedan movidas las fotos, por lo menos. Así que yo digo que las tomo bastante bien, ¿verdad? Sí, that's my idea, right? One negative, one affirmative from this one, right? Por los que tenemos acá, esas vamos a utilizar. Let's jump to practice at this moment. Let me see, Miss Catherine Iracema, please tell us what you can do, right? Cuéntenos, Catherine, ¿qué puede hacer? Una que pueda hacer y una que no pueda realizar de la información que tenemos en pantalla. I can bake cookies. Uh-huh. I not can make electronic music. All right, I can't, right? Make electronic. All right, thank you. Catherine, ask the question to other classmate, please. Le pido su colaboración, Catherine, para que le haga la pregunta a una persona. Menciónele el nombre, digamos, Felipe, Carlos, Alejandra, y dígale el nombre y después dígale, what can you do? ¿Verdad? ¿Qué puedes hacer? Y la persona igual nos colabora con una afirmativa y una negativa. Catherine, she's the person. La primera que me aparece es María Imelda Rodas. Excellent, thank you. Go ahead. What can you do? Perfect. I can bake a cookies. Mm-hmm. And I can skateboard. All right. I can skateboard. Skateboard. All right. Thank you. The same goes with you, Maria Imelda. Choose a person and ask the question. Okay. What can you do? ¿Qué puedes hacer? What can you do? Rina, no. What can you do? No.
Rina. Hello, Rina. Excellent. I can take photo. Tengo que hacer una negativa también, ¿verdad? Ah, una negativa, correcto, también. I can build a robot. Build a robot. Okay, thank you so much, Rina, for your participation. Choose other classmate, please, and ask the question. Victor, what can you do? Victor, hello. Or is frozen, tal vez se congeló la pantalla. No, people, come on. No, qué bárbaro, ¿verdad? No vayan a ver ahí alguien mal parado porque si no. It's the internet, people, right? Don't worry. Just another person, miss, please. Cojamos a otra persona. Miss Rina. Si escogemos otra persona, por favor. Consuelo. Perfect. What can you do? I can bake cookies. And I can't make electronic music. All right. Thank you so much. And Nancy, choose the last person to participate at this moment, please. Déjenme ver. Sara, María, no sé si ha participado. Okay. No, I don't think so. Ask her. Pregúntele, no. Porfa. Okay. What can you do? I can design a website. Design a website. I can design a website. All right. Estoy inventando, no vayan a creer. No problem. Las palabras. Excellent. I can run a marathon. All right. I can't run a marathon. Ese es invento también porque sí se echa la maratón. No, sí, sí. Ah, sí, es verdad. Ah, ok, all right. Thank you so much. Just checking. All right. Thank you so much. Perfect. Remember, people, in this case, because the question is like general to talk about your abilities, we incorporate what can you do? Vea que mi pregunta se presta para que usted pues pueda hablar de sus habilidades y ahí pues por eso yo le incluí la palabra what can you do, qué puedes hacer. Pero nosotros ya vamos a la práctica y en la cual vamos a trabajar en salas para que usted pueda averiguar su información. We are going to be asking yes no questions. Nosotros vamos a preguntar, vamos a formular preguntas de sí o de no, ¿ok? Y en ese caso va a ser similar a las que teníamos ayer. Can you? Okay? Can you? Correcto. Si preguntamos el do you, caemos como una rutina. ¿Usted juega fútbol? Ah, sí, yo juego fútbol. Pero si yo le pregunto, can you play? Entonces ahí le pregunto que si usted puede, si tiene la habilidad. Entonces vamos a preguntar de esa forma. Nuestras preguntas siempre van a iniciar con can you. Recuérdense que ayer teníamos una mini asignación de que usted iba a buscar más acciones y complementos para hablar de habilidades. Entonces, ahora vamos a interrogar y vamos a entrevistar a nuestros compañeros. Y yo le voy a formular una pregunta a la persona. Digamos, yo quiero saber si mi compañero puede cortar pelo. Ah, entonces yo le pregunto, hey, can you cut hair? Ah, yes, I can. Ah, chivo, ya averigüé, ¿verdad? No le vamos a decir, what can you do, ¿verdad? Porque si le pregunto, what can you do, yo le doy las puertas abiertas para que la persona hable. Entonces, vamos a cambiarle porque vamos a practicar un tanto preguntas. Entonces, yo formulo la pregunta. Yo soy el interesado en saber las habilidades de mi compañero y yo le voy a preguntar. Entonces, can you ride a bike?
Can you drive a car? Can you play soccer? Can you play basketball? Can you sing? Can you dance? Right? Can you speak in public? Hey, ¿tienes la habilidad de hablar en público? Ah, no, 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 sorry, I can't, right? Y ahí usted va a tratar de responder de acuerdo a sus habilidades, ¿verdad? Si usted puede o si usted no puede. And try to take notes. Traten de tomar nota porque nos va a dar el tiempo, lo tenemos suficiente para cuando regresemos a la sala principal, tengamos la oportunidad de reportar por lo menos una habilidad que usted averiguó de sus compañeros. Y así pues completamos la práctica, tanto de preguntas como después crear oraciones ya completas para reportar las habilidades de nuestros compañeros. That is the next practice about, right? I just included some illustrations, right? Yo incluí ciertas ilustraciones, pero no es que esas preguntas usted va a realizar. Usted ya tiene diferentes acciones, yo supongo, y diferentes complementos que le van, que son de su interés para averiguar las habilidades de su compañero, ¿ok? Vamos a entrevistar, según la instrucción, interview your classmate to discover his or her abilities, ¿no? Vamos a entrevistar a nuestros compañeros para descubrir sus habilidades. Remember to use can in your questions, ¿verdad? Esa es la instrucción, que recordemos que vamos a preguntar siempre con can you y una acción, ¿verdad? Y ahí vamos a ir obteniendo pues la información de interés, en este caso, de las habilidades sí, de nuestros compañeros. Tell me. Para responder cuando es positivo solo sería I can o yes, I can. Yes, vamos a incluir el yes. Yes, I can. Y en negativo, no, I can't. All right. Perfect, perfect. Let me see. Let me create some groups at this moment. And I will try to make them around 3 or 4 people in the group so you can have some people participate. Voy a hacer grupos de 3 o 4 personas porque de pronto si alguien tiene problemas con el audio, igual siempre hay personas presentes para poder practicar. So you alternate as always. Trate de alternar. Usted hace una pregunta específica a alguien, esa persona le responde y si gustan, la persona que respondió es la siguiente en preguntar. Y así van haciendo como una ronda de preguntas, así no es solo una persona preguntando y solo otro respondiendo, sino que todos tratamos de interactuar. Are you ready for practice, people? Yes or no? Yes. People, it's Thursday. Yo sé que es jueves, el cuerpo lo sabe, hoy lo sabe más porque ya casi nos vamos de Back Bay. Let's have some energy for the last time. Démosle con energía hasta la última práctica de esta sesión. Let me create the groups and we may start. Thank you so much. Hello, hello, Miss María Lucila. Can you play a guitar? Así sería, a guitar. Sí. No, I can't play guitar. No. No. Bueno, no sé si ahí se... No, I can't, creo que tiene que decir. No sé si se dice así, teacher. Podríamos decirlo. En este caso, al brindar, por ejemplo, no I can't play a guitar,
estamos dando una respuesta siempre negativa, solo que utilizando una forma larga, ¿verdad? Ahí es opcional. La práctica que nosotros hicimos el día de ayer era con respuestas cortas, solo no I can't, ¿verdad? Pero no, no es no incorrecto. Ajá, es la forma corta. No ¿Perdón? Se puede decir este can, no, siempre hay que poner ajá, siempre, en ese caso sí, siempre vamos, aunque la estructura ya es corta, siempre debe tener los elementos, el no, el sujeto y el auxiliar. No I can't. Esos elementos sí son básicos. Ahí sí los necesitamos. De ahí va a depender si usted, después del can't, quiere otra vez repetir la información que se utiliza en la pregunta. Es una respuesta larga y lo puede hacer, ¿verdad? No I can't play a guitar. Es válido. Perfect. Perfect, perfect. Let's continue. Les escucho. Sigamos preguntando, porfa. Bueno, le voy a preguntar a María. Perfect. Can you ride a bike? Yes, I can. Ah, excellent. Thank you, thank you. Excellent. Continue like that. Continúen así. Chequeo los otros grupos y traten de averiguar la información, ¿verdad? Habilidades de sus compañeros. Thank you so much. Pues Vanessa, tú otras. Vaya, sería... Pero bueno. ¿Ah? El nombre no lo copié. ¿A quién le va a hacer la pregunta? Usted me va a preguntar a mí, porque es para cerrar la ronda. Katherine es la pregunta. A Katherine. ¿Cómo era la pregunta, what? Can you? Can you, y después una acción. Ajá. A ver. What can you sing, Katherine? Can you sing? Recuérdese que en la pregunta, como es una pregunta de sí o no, el what no lo utilizamos. Entonces, la pregunta inicia del can. Can you sing? Can you sing, Katherine? Correcto. No, I can't. No, I can't. All right. Thank you. Yo le pregunto a Sandra Noemí, ¿verdad? Sandra, can you swim? Es nadar, ¿verdad? Sí. No, no, I can't. Le pregunta a Natalie. Natalie, can you take a bath? No, I can't. Thank you, continue like that and try to get notes about your classmates. Les animo a que sigamos preguntando y traten de averiguar más información de habilidades de sus compañeros. Thank you so much. ¿Pablo pregunta? Marcelina. Ajá. Can you play soccer? No, I can. Ahora pregunto a Jessica. Can you play the guitar? Perdón. Can you play the guitar? De guitarra, no sé si eso se pronuncia. Guitar. Guitar. No, I can't. Reinaldo, can you swim? No, I can. You cannot swim? No. All right. That's fine. Thank you. Perfect. You're doing nice. Continue asking so you continue discovering more abilities from your classmates. Well done and thank you so much. Continúen practicando, ¿verdad? Lo estamos haciendo muy bien y tratemos de averiguar más habilidades de nuestros compañeros. Muchas gracias. Ok. Bueno, Amalia. ¿Eh? Ya no, dice. Ah, bueno.
para quien va. Ajá. Vaya, sería. Yes, I can. ¿Qué le preguntó? ¿Supe tocar la guitarra? Guitarra. Can you? Hoy le toca a usted hacer una, Rafael. Hoy me toca a mí una. ¿A quién? Vamos. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A Reina. ¿Le a Reina? ¿A usted? A Reina. ¿A quién te vale? Usted le va a preguntar a Reina. Sandra, I can you speak English? Check on this one. En la pregunta, recuérdese que el sujeto I no lo vamos a utilizar. Solo decimos, Sandra, can you? Ajá. Can you speak English? Perfect. Para decir medio que puedo. Un poquito. Pues digamos que sí, seamos Dile. Positivos. Yo yes. sé que ustedes pueden. Yes, I can. Yes, I can. Yes, why not? Perfect. What else? Who's next? ¿Quién sigue con las preguntas para que pueda responder? ¿Cómo va la ronda ahora? Ya terminamos. Hemos usado le hago como una, dos verbos. Le hago una. Ok, go ahead. Sigan, sigan. No problem. Este, ¿quién falta que le hagamos? A Reina. Reina, ¿verdad? Sí. Este, ¿qué le voy a hacer? Reina, can you play the violin? The violin. Violin, no sé violin. Ahí violin. Está. Violin, violin, correcto. No, I can. Le haré una Reina. Can you dance samba? No, I can. No, Reina, no samba. No. That's easy, sí es fácil. No, I'm just kidding. But in general, Reina, can you dance? Yes, I can. Yes, but no samba. But no samba. All right. Perfect, perfect, perfect. Continue like that, all right? I will give you like around 3 or 4 minutes to continue practicing and to continue discovering some of the abilities from your classmates. Thank you so much. Vamos a tener aproximadamente 3 minutos más para que usted pueda participar, pueda preguntar, averiguar más habilidades de los compañeros y luego pues vamos a tratar de reportar esa información cuando lleguemos a la sala principal. Thank you so much and continue working like that. Ahora me toca otra. Le voy a preguntar a Katherine. Can you dance? No, I can't. No, I can't. Le voy a preguntar a Wendy esta vez. Can you play soccer? No, I can't. I can. Ahora le voy a preguntar yo a Natalie. Can you play tennis? No, I can't. Bueno, le pregunto. Pablo, can you drive a car? Yes, I can. Reinaldo, can you play soccer?
Yes, I can. Yes, Rosibel. Can you Caesar salad? Caesar salad? Caesar salad, ajá. Ensaladas. Mm-hmm. Ensalada César. Yes, I can. Ah, perfect. Yes, I can. Ah, it's easy, right? Easy. Easy. Perfect. Easy. Perfect, perfect. Y ahí sería cocinar la palabra. Tal vez el verbo que pudiéramos utilizar podría ser como prepare. Can you prepare? Como preparar. Porque como no requiere cocción, sino poner los elementos, aunque si, si le ponemos pollito va cocinado, pues, pero en general toda la ensalada es como más preparar. Podríamos decir preparar. Can you prepare Caesar salad? Tal vez. Perfect. How are you doing? ¿Cómo vamos con la práctica? ¿Ya averiguamos muchas habilidades de los compañeros? Algunas. Algunas. Okay. Perfect, perfect. At this moment, people will return to the main room so we can begin on reporting information, all right? Les agradezco mucho por su tiempo en práctica. Vamos a regresar a la sala principal para que podamos reportar un poco de lo que averiguamos de los compañeros. Thank you so much. Okay. Okay, teacher. All right, thank you so much. I see that the majority of you already returned to the main room. So I appreciate that a lot. At this moment, people were going to work on giving or on sharing some information from our classmates. And this is what we do. We're going to share two actions, or I mean, two abilities that you discover from your classmates, please. Vamos a tratar de reportar dos habilidades que usted pudo averiguar de su grupo. Usted decida de quién nos va a hablar, pero me comparte dos oraciones. Usted decide si es algo afirmativo o algo negativo, ¿verdad? De los datos que usted pudo recolectar para que nosotros también nos informemos, ¿verdad? De las habilidades de nuestros compañeros. In the report, it's not necessary to make the question, to repeat the question. You just give the report. Cuando estemos en esta práctica, no va a ser necesario que usted diga, yo le pregunté, can you, por ejemplo, can you dance? Y él me respondió tal cosa. No es necesario hacer referencia a la pregunta. En su oración, ya sea afirmativa o negativa, queda sobreentendido qué fue lo que usted preguntó. Y obviamente, con el auxiliar que usted utilice, nosotros vamos a saber la respuesta que su compañero le dio ante su interrogante. Tania Pamela, tell me, any question? Sí, teacher, tenía una duda. Es que estábamos preguntando, I can make cake o es bake. Can you bake? Si hablamos con cake, que sería el complemento, entonces vamos con el verbo hornear.
Can you bake? Ah, okay. Mm-hmm. All right. Gracias. Great. My pleasure. Let's get started. Reina Esperanza, share your sentences, please. Compártanos dos oraciones de las habilidades que descubrió sus compañeros, por favor. Así como se las pregunté. Nos va a decir el nombre de la persona, el auxiliar afirmativo o negativo y la acción, ¿verdad? Por ejemplo, si yo hablé con Carlitos y Carlitos me dijo que no puede cocinar, yo solo voy a decir Carlos can't cook. Y ahí está mi reporte. Uh-huh. What can you tell us? Entonces sería Rafael can play soccer. Uh-huh. Thank you. Y Sandra can speak Spanish. All right. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Reinaldo, what can you tell us? Amalia can drive automatic car. Mm-hmm. Y Pablo, I can tennis, play tennis. Pablo can't play tennis. Mm-hmm. Can't. Play tennis. Mm-hmm. All right. Thank you so much. Perfect. Pablo, tell me, what did you discover about your classmates? ¿Qué descubrió sus compañeros, Pablo? Marcelina can cook. Can't? Or can cook? Can. No, can okay. Cook. All right. Can cook. Uh-huh. Reinaldo can play basketball. Okay, thank you so much. Now I continue with the next person. Tania Pamela, what can you tell us? ¿Qué nos puede decir, Pamela? Roxana can bake cake. Mm-hmm. Daniela can swim. Can swim, thank you. Thank you so much. Miss Amalia, tell us about your classmates' abilities, please. Check on the microphone, please. Please, please, please. Thank you. Reinaldo can play basketball. Rosibel can prepare ensalada, no recuerdo cómo. Prepare salad. Mm-hmm. All right. Thank you so much. Thank you. Catherine, what can you tell us about your classmates' abilities? Wendy can play soccer. Natalie can't play the guitar. Thank you so much. What about you, Roxana? What can you tell us about your classmates? Check on the microphone, please. Sorry. Tania Pamela, mm-hmm, can make pupusas. Okay. Nancy can sing. Can sing. Mm-hmm. Sing. Perfect. Thank you. Miss Marie Imelda, tell us, what did you discover? Victor can't, mm-hmm, make pupusas. Oh, Victor, come on. It's easy. I'm just kidding. Santa Maria can make Chinese food. Okay, excellent. Thank you. Now let's continue. Miss Sara Maria, what can you tell us? Maria, mm-hmm, Can I make bicycle? Mm-hmm. Victor, I can swim. ¿Cómo se dice nadar? Swim. Victor can, afirmativo o negativo? Afirmativo. Okay. Victor can swim. Can swim. Uh-huh. Perfect. Maria, mm-hmm, can cookie, ¿cómo se dice cocinar galletas? Solo cookie. Bake, cookie. Entonces sería bake. Bake cook. Bake cook. Thank you. Bake.
Thank you so much. Perfect. Let's move on. Victor, what can you tell us, Victor? Maria Imelda can't play soccer. Sara can ride a bicycle. Ride a bicycle. Oh, thank you. Thank you so much, Victor. Rina, we go back to you. What can you tell us? Sandra can bake cake. Reina dance salsa. And the auxiliary, y el auxiliar, afirmativo, negativo. Reina can. Can, all right. Can dance salsa. Okay, thank you. Now we're great. Rafael, you're next. Tell us, please. Tenemos aquí este Rina, quien speak Spanish. Tenemos también Sandra, quien exercise in the house. Ah, oh, perfect. That's nice. Thank you. Good info. Miss Sandra Janet, you're next. What can you tell us? Este, Reina dance salsa. ¿Quién dan salsa? ¿Huh? ¿Quién? Este, Rafael, este, ¿quién drive a car? Drive a car. Thank you. Thank you so much. Let's move on. Sandra Noemi, you're next. What can you tell us? Wendy, ¿quién ride a bike? Catherine, ¿quién swim? Can swim. All right. Thank you so much. Miss Nancy Melendez, you are next. Daniela can swim. And Roxana can't fish. Okay. All right. Can't fish. No puede pescar. All right. That's fine. Thank you. Reina Esperanza, you are next. What can you tell us? Sería a Rafael, le pregunté quién play soccer y a Sandra quién speaking Spanish. Can speak Spanish. All right. Thank you. Thank you. Thank you. Daniela Alejandra, what can you tell us? ¿Qué nos cuenta Daniela de las habilidades de sus compañeras? Roxana can't draw. Tania can't play volleyball. All right. Thank you. Thank you. Claudia Rebecca, what about you? Teacher, yo estaba con María Imelda, pero tuve problemas de conexión. Ok, compártanos una habilidad que usted tenga, una afirmativa y una negativa. Rebecca can cook. Rebecca can swim. Ok, perfect, thank you. Jessica Rocibel, you're next. Reinaldo can't draw. Amalia can't cook. Okay, thank you. Vanessa, you are next. What can you tell us? If not, I move on with Natalie. Natalie, you're next. Natalie Patricia.
Este, Catherine can play basketball, but she can't paint. Okay, she can paint. All right, thank you. Thank you. Maria Lucila, you are up. Continuamos con Maria Lucila. Victor can draft. Sara can paint victory. All right, thank you. And finally, Wendy Susana. Hello, hello, Wendy. Hola. You're next. Usted sigue para participar, para que nos comparta las habilidades que descubrió sus compañeros. Ok. Natalie can play basketball. Basketball, ajá. Y, ¿cómo se llama la otra amiga? And Catherine can play basketball. Y Sandra can swimming. Can swim. Swim. Perfect. Thank you so much, Wendy, for your participation. And with that, I guess everybody participated for this round. Thank you so much. I just have to congratulate you for doing a great job. Thank you so much. And remember to continue working as hard as possible, all right? Thank you so much. Now, before we leave, antes de finalizar, nada más, igualmente como al inicio, agradecerles mucho por su presencia a las clases, estar acá siempre atentos para participar, y al final, pues créanme que toda la participación que tratamos de tener en clase, todo eso es de ayuda para, de beneficio propio, pues. Entonces yo les animo a que sigan dando siempre lo mejor de ustedes como lo han hecho, y recuérdense que la práctica siempre va a ser su mejor amiga cuando usted está aprendiendo un idioma. Recuerde que a veces tal vez al inicio no nos va a salir bien, eso es algo natural. Entonces no se quede como, ay, es que yo no quiero hablar porque de repente yo lo voy a pronunciar mal o quizás no lo voy a decir bien. Es parte del proceso de aprendizaje. Si fuera tan fácil, créame que todo mundo hablara un segundo, un tercer idioma. Pero es el proceso por el cual todos pasamos. Igual cualquier teacher le puede decir lo mismo, ¿verdad? Todos pasamos por eso, hablando a veces incoherencias, pues, pero al final existe alguien que nos ayuda. Y esa es la idea, ¿verdad? Y espero que la interacción que hayamos tenido, ¿verdad?, de mi parte, pues haya sido de beneficio para usted, para clarificar dudas, y que igualmente usted quede motivado a decir, hey, yo quiero seguir, ¿verdad? Voy al nivel 3 con ganas porque me quiero superar y quiero aprender. Para mí ha sido un gusto, créanme, conocerles, interactuar con ustedes, aunque el tiempo fue cortito, era una hora, pero me ha parecido muy bien el grupo, y así que les felicito y les animo a seguir, como les digo, participando con todo. Right? Just before we leave, antes de finalizar, solo chequeamos la asistencia por última vez, ¿ok? Es parte de los... Dígame, le escucho. Yo le quiero dar las gracias por todo el apoyo que nos ha brindado durante este mes. Nos va a hacer falta porque nos gustaría seguir con usted todo lo que nos falta, pero yo sé que Dios nos tiene otras personas en el camino. Igual, bendiciones para usted. Correcto. Y su familia. Y bendiciones muchas para gracias. Mis compañeros también. Excelente, muchas gracias, muchas gracias. Si nos encontramos en el siguiente módulo, perfecto, ¿verdad? Porque recuérdese que hay rotación. Puede ser que nos encontremos, y qué gusto va a ser para mí que de pronto yo me asignen un intermedio, un avanzado, y de pronto decir, hey, esto es lo bien el principiante 2 y aquí estamos todavía. Entonces usted con ganas, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Así que vemos, y quién quita, nos veamos todavía en el futuro en otro grupo. Pero perfecto, muchas gracias por su gracias. Comentario, María Imelda. Gracias. All right, perfect. Let's begin. Attendance at this moment. Claudia Rebeca. I'm here. Thank you. Dalila del Carmen. Miss Dalila, right, probably not available at this moment. Daniela Alejandra. I'm here. Perfect, thank you. David Benjamín. David Benjamín, I guess not available at this moment. I continue. Karen Sofía.
Karen Sofía, not available. Catherine Iracema. Present. Thank you so much. Miss Amalia Martinez. Present, teacher. Thank you. María Imelda. Present, teacher. Thank you so much. María Lucila. Present, teacher, y gracias por todo. Perfect, my pleasure. Un gusto, un gusto. Nancy Consuelo. Present. Thank you so much. Natalie Patricia. Present. Perfect. Pablo Reyes. Present, teacher. Gracias por toda Thank su you. Ayuda. Excellent. Hey, no problem. No, that's what we're called for. Para eso estamos para acá, para ayudarles. Pero mucho gusto. Muchas gracias. Rafael Cruz. Present, teacher. Y muchas gracias por todo y bendiciones. Thank you. Thank you. Same to you. Lo mismo para ustedes. Muchas gracias. Reina Esperanza. Present. Thank you. Thank you. Reinaldo Sarabia. Present, teacher. Y gracias por todo y por hacer entretenidas las clases siempre. My pleasure, my pleasure. Un gusto, un gusto. Ay, si no, me dormía, ya ahora el sueñito para alguno, así que ni modo, ahí estamos. Pero, thank you so much. Reina de Los Ángeles. Present, y muchas gracias. Perfect. Muchas gracias por todo. My pleasure, un gusto, un gusto. Rodrigo Alfonso, I guess not available at this moment. Miss Rosa Melanie. Rosa Melanie. I guess not yet. Roxana Patricia. Here, teacher. Thank you. Thank you so much. Sandra Janet. Present, teacher. Y muchas gracias por la paciencia que nos ha tenido. My pleasure. My pleasure. Thank you so much. Sandra Noemi. Present. Y muchas gracias Perfect. Por ir tomando ese granito de arena. Ahí estamos, ¿verdad? Excelente, un gusto haber aportado para su proceso de aprendizaje, un gusto. Sara María. Present, gracias, teacher. Ha hecho nuestra clase muy amena. Excelente, gracias. qué bien. Miss Tania Pamela. Present, teacher, y muchas gracias por aclarar nuestras dudas y hacer más fácil este idioma. Excellent, thank you, that's good. ¿Verdad? Un gusto saber eso, ¿verdad? Y finally, I continue. Vanessa Elizabeth. Vanessa Elizabeth. All right, thank you. Thank you so much for your confirmation. Muchas gracias por su confirmación. Por ahí lo vi. Muchas gracias, Vanessa. Víctor Samuel. Here, teacher. Perfecto. Muchas gracias, teacher, por la enseñanza que los ha dado. Pues muy agradecido. Por las cosas. Igual que hemos compartido entre todos. Yeah. Igual agradecido, de verdad, teacher. Gracias. Excellent, thank you. Thank you so much, and my pleasure to help you. Wendy Susana. Present. Yeah. Y gracias, teacher, por todo, por la paciencia y por lo que nos ha enseñado. Perfect, perfect, perfect. Thank you so much. And Jessica Rocibel. Present, teacher. Thank you. Thank you so much. Thank you, thank you. All right, people. That would be all for the class. Eso sería todo por la sesión de este día. Muchas gracias por sus palabras. Igualmente, debo darles el mérito a ustedes porque parte del proceso de aprendizaje es completar la plataforma porque ahí tenemos los contenidos y usted, pues, obviamente, los ha ido avanzando y ha ido aprendiendo porque tenemos la plataforma de autoestudio y aquí lo que hacemos, como lo mencionaban, es aportar ese granito de arena, clarificar dudas y entrar un poco más de práctica, ¿verdad? Pero el mérito también lo tienen ustedes y es algo que yo les debo agradecer y siempre animarles, como les decía antes, a echarle ganas, ¿verdad? Porque aquí se supera el que quiere y usted está acá haciendo el esfuerzo después de su trabajo, después de un día tal vez cansado, decir, ay, me tengo que conectar, pero el beneficio va a ser para usted. Entonces, yo les agradezco y les animo a seguir siempre con una actitud positiva y como les mencionaba, si nos encontramos en otro grupo más adelante, pues qué bien, ¿verdad? Y qué gusto y qué alegría será encontrarnos ya en un nivel intermedio, un nivel avanzado y que siempre podamos seguir aprendiendo. All right. Teacher, so people, teacher, dígame, teacher. Dígame. Muchísimas gracias por sus enseñanzas, por compartirnos. Ha hecho muy ameno, me ha encantado este módulo. El módulo 1 fue bien, muy diferente, pero diferente. Muy ameno. Le deseo éxitos y bendiciones y esperamos encontrarlo más adelante. Así es, así es. Primero Dios nos encontremos, ¿ok? Muchas gracias a todos. People, have a good night.
and have a good vacation. Pasen una feliz vacación. La siguiente semana Thank creo que es su trabajo. La mayoría va a descansar. Así que descansen, se lo merece. Enjoy. Enjoy. No sé si se dice enjoy. Es correcto. Enjoy. Ahí estamos. Disfruten. Perfect okay. people. See you and see you probably in a different bye. Level. Bye. Bye. Goodbye, bye. Everybody. Bye. Have a good night. Bye. Take care. Bless you. Bye. 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 Compañeros. Good night. Have a good night. Thank you. Good night. Good night. Bye. Good night. See you, everybody.